toda nuestra. Deja la puerta abierta. Las chicas ya vienen. Se demoran tanto. Siempre se demoran. Wow. ¿Solo eso? Wow. Está a 20 minutos, te lo dije. Sí, en auto, mamá. ¿Nunca ves las cosas desde la perspectiva de alguien más? ¿Esa es la casa? Sí, es muy impresionante. En realidad lo dije porque es horrible. Idiota. ¡Mamá! El polvo no se va. Traeré la aspiradora. Okay. Steve, vamos a tu habitación. Ven. Un cuarto de juegos. ¡Súper! Mis juguetes ya están aquí. Todo para ti. ¿Por qué tenemos que dejar estas pinturas espeluznantes y esos muebles viejos? Vinieron junto con la casa. Puede que saquemos la mayoría. Esto te animará. Steven, vamos. Ya voy. ¡Sí! ¡Nuestras cosas! Genial, mis cosas. Pensé que estarías feliz. Veo que no me conoces, mamá. Ellie, te gustará esta habitación. Sígueme. Vamos. De niño me hubiera encantado vivir en un lugar como este. ¿Qué hay ahí? Es el sótano. Puedes bajar a verlo. Está inmundo. Creo que tiene carácter. Sí. No hay nada que ver. Déjenme salir. Algo pasa con la cerradura. Vamos, eso no es gracioso. Paciencia, Ellie. Papá, abre. Mamá, sáquenme ahora, por favor. Eso intentamos, espera, no te alteres. ¡Sáquenme de aquí! Brian, una llave. Frente a ti, una llave. ¡Por favor! ¡Mamá! Ya tenemos la llave, un segundo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Aguarda! ¡Por favor! ¿Qué esperan? ¡Mamá! Eso fue todo. Ellie, no voy a quedarme en esta casa. Qué extraño. Shanley, sobre el anarquismo. ¿Estás bien? ¿Puedo entrar?
Eli, quiero que me des tu opinión sobre algo. ¿Qué te hace pensar esta foto? Plataforma para bloggers e influencers. Nada en absoluto. ¿No crees que estas chicas se divierten? Parecen ovejas sin cerebro. Basta, mamá. No tienen grupos para hablar sobre esto. Bueno, quería conocer tu perspectiva. Odio tu trabajo. Ok. Necesito que cuides a Steven esta noche. Tenemos que ir a la oficina, pero prometo que no llegaremos tarde. O sea, nos dejarás aquí. Solo es la primera noche. Vamos, Eli. Es algo importante. De lo contrario, no iríamos. Bien. Gracias. ¿Por qué nos mudamos aquí, mamá? Hago todo esto por ustedes, para que sean más felices. Eso no es verdad. Solo lo haces por ti. Necesitan para sobrevivir. Espero que quiebren y tengamos que vender la casa. No digas eso, Eli. Tal vez no sea tan malo. No lo sé. Los extraño a todos. Te extraño. ¿Por qué no vienes a mi casa? Podría quedarme a dormir. Sí. ¿Por qué no vienes? Dame un minuto. ¿Estás bien? No es nada. ¿Está todo bien? Eli. Voy a matarte. Eli. Ella es Sophie, blogger de 19 años, influencer. Su estilo de vida es como el de una estrella, solo que no es una. Es actriz y planeamos presentarla como una blogger real con una historia de vida real. Estos son los anuncios iniciales que publicaremos en todas las redes sociales para apoyar el contenido del video. ¿Cambiaron su brazalete? Ah, creímos que el color era... Lo quiero como antes. ¿Puedo contestar? Yo me encargo. Eli, dime qué pasa. Mamá, Steven sigue despierto. No quiere dormir. Ponlo al teléfono. ¿Hola? Steven, compórtate. No lo lamentarás durante una semana. Ok. El público objetivo es autoexplicativo, 16 a 19 años. ¿De qué me perdí? ¿De dónde la sacaste? La encontré adentro. ¿Pero qué? Estoy harta de esta casa. Morgan, un compañero de clase, me dijo que esta casa era de una bruja que hizo un pacto con el diablo. ¿Qué? ¿Es cierto? ¿Qué es eso? Delta, punto vector, suma, epsilon, 1 parcial es igual a 1n de y por dx, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suficiente. Ve a la cama. Para allá. Debbie.
Te vi. Este grupo demográfico de adolescentes responde bien al marketing aspiracional y a la competencia social. ¿Y si creamos un ranking de blogging semanal donde compitan por quién tiene más likes? ¿Quién es la más linda? ¿Quién tendrá una cita? Selección natural. Ley de la selva. Nosotros llamamos a la competencia selección natural. Genial. Oh, ¡Eli! Mamá, se apagaron las luces. ¿Los enchufes no funcionan? Eso parece. Bueno, tendremos que ver si se cortó la luz o si se fundió un fusible. Necesito que bajes y revises los interruptores. Es posible que alguno esté caído. No voy a bajar a ese sótano. No es broma, saldré de aquí ahora. Eli, ¿puedes hacer un esfuerzo por Steven? No lo hagas por mí. ¿Y si despierta a medianoche a oscuras y no hay nadie? Bien. Me quedaré aquí en línea contigo. Mamá. Mamá, ¿sigues ahí? Estoy aquí. Te escucho. Puedo ver nada. No sé si sea capaz, mamá. Yo sé que eres capaz. Tengo miedo. Lo siento, no iré. Eli, ¿sabes lo que hago cuando tengo miedo? Para despejar mi mente. Cuento. Eso no ayudará, mamá. Hablo en serio. Son solo 10 escalones hasta abajo. ¿Los contaste? ¿Podrías confiar en tu madre una vez? Lo intentaré. Bien, quiero que cuentes cada paso, ¿lo harás? Sí. Ok. Y solo escucha mi voz. Solo concéntrate en contar los escalones al bajar. Uno. Bien, el próximo. Dos. Continúa. Tres. Buen trabajo. Vas bien, no pares. Cuatro. Cuatro. Thank you.
Quedan 4 más. Bien, no pares ahora. Lo estás haciendo bien, Ellie. Tienes que contar. 7. 8. Bien. Ya estás abajo, ahora puedes ver el pilar frente a ti. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ¡Ellie! 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 Sí, apareció días después en casa de un amigo. Entonces lo que debemos hacer es llamar a todas las unidades. Ve a tu cuarto a jugar. Ella tenía razón. ¿Sobre qué? El otro día dijo que yo no la conocía. Es una mujer y no nos dimos cuenta. No, para mí sigue siendo una niña. Es imposible que huyera así. Estaba enojada. Estaba enfadada con nosotros. Es que no oíste su voz.
al contar. Desaparecida. Pero no hay pistas, por desgracia. Revisamos su historial en las redes sociales y descubrimos mucho acoso. Bastante desagradable. Ella le mencionó esto. No. Bueno, no se preocupe. Ella parecía defenderse bien. No huyó de casa. ¿Por qué está tan segura? Porque algo pasó en el sótano. Escuché su voz, era... Ella no estaba bien. ¿Pudieron rastrear su celular? Recibió una llamada desde el mástil de Tres Rocas a las 8:42 p.m. Esa fui yo. Hablé con ella. ¿No pueden volver a revisar la casa? Hablé con ella por última vez en el sótano. Puede haber pistas, lo que sea. Puedo revisar de nuevo, si eso quiere. ¿Pueden ir especialistas, forenses? No es un caso criminal, ¿entiende? Lo siento mucho. Solve et coagula. Significa disolver y coagular. Frase antigua de la alquimia. Descomponer una sustancia en sus elementos básicos para reformarla. Steven.
Ven aquí. ¿Cómo lucía Ellie la noche, la última noche? Igual que siempre. ¿Hay algo que hayas olvidado contar o algo extraño? Usamos eso. Puedes irte. Sin dioses y maestros. Mi madre me matará cuando se entere. Por eso la clorofila se ve roja bajo la luz ultravioleta. Es muy antigua. Tal vez lleva ahí desde los años 50. ¿Saben más detalles de la historia de la casa? No, la compramos en una subasta. La casa y los muebles. Fue una ganga. No desaprovechamos la oportunidad para los niños. Creo que la vendedora era una anciana que quería venderla rápido para pagar su asilo. Verán, el equipo no ha encontrado nada más que nos dé motivos de preocupación. Esto es todo lo que podemos hacer en esta noche. Les contactaré por la mañana. Le prometo que hacemos todo lo que podemos. Gracias. La acompaño.
Steven. ¿Qué pasa? Mojé la cama. No pasa nada, ven. Vamos a cambiarte. Eso es. ¿Qué le pasó a Eli? No lo sé, Steven. No importa lo que haya pasado. Te prometo, hijo, que haremos todo lo posible para recuperarla. ¿Está bien? Sí. Ahora duerme. Hola, habla Eli. No puedo contestar el teléfono ahora. Supongo que estoy fuera. Pero intentaré llamarte tan pronto como pueda cuando esté en casa. ¿Estás despierta? No pude dormir. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? ¿No te has puesto a pensar? Hay símbolos sobre las puertas. Y son diferentes, pero a la vez similares. Y esto estaba en el suelo del sótano. Parece una ecuación matemática.
Vamos a recuperarla, amor. Lo haremos. Vi que le hacían bullying en las redes sociales. No nos dimos cuenta. Creen que es un fraude por mi culpa. No aceptan lo que ella representa, por ser diferente. Nunca siguió a la manada. Juro que esas perras van a pagar. Amor, lo sé. Lo mejor que podemos hacer es apoyarla. Tiene sentido el por qué escapó. Es cierto. Ojalá hubiera hablado con nosotros, pero... Lo sé, me siento tan inútil. Necesito hacer algo, pero no sé qué. No hay dudas de que volverá. Voy a tener que viajar hoy. Les encantó el proyecto. Lo último que necesitamos es que el negocio se hunda y perdamos todo. ¿Rod Clayton? Rod, habla Kira Woods de la subasta. Me temo que tendrá que ser más específica. Compramos la propiedad Chaos. Sí, ¿qué puedo hacer por usted? Tenemos problemas con la casa. Queremos más información sobre el propietario anterior. No sé mucho. Es la hija de un conocido académico que era el dueño original de la casa. ¿Sabe cuál es su nombre o tiene algún contacto? Solo tratamos con su abogado, pero déjemelo a mí. Ok, gracias. Erika, hazme un favor. Dime. Te envío un mensaje. Ah. ¿Puedes averiguar qué tipo de letra o idioma hay aquí y lo que significa? Me resultan familiar. Te informo. Genial. Hablamos de la demografía objetivo. 16 a 19 años de edad. Felicidades. Su campaña de selección natural nos encantó. Gracias. Tuvimos una campaña similar que se hizo viral el año pasado con el hashtag Sigue tu corazón. Una campaña maravillosa. Nos gusta mucho la sencillez del concurso. Esa es la clave. No recuerdo quién lo dijo. Estoy parafraseando, pero... la receptividad de las grandes masas es muy limitada. Su inteligencia es pequeña... pero el poder del olvido es enorme. Genial. Disculpen. Oye, Kira. Es hebreo. Glifos hebreos, para ser exactos. Solo que significan nada individualmente, pero al ponerlos en cierto orden deletrean Leviatán. Una criatura marina de la mitología judía. Gracias. ¿Dónde está papá? Trabajará hasta tarde. Hijo, ¿qué te pasó en la cara? Ven aquí. Morgan dijo que Ellie murió. Lo golpeé. Y él me golpeó también. La serpiente del abismo.
Delta, punto vector, suma, epsilon, 1 parcial es igual a 1n, dy por dx, 1. Empezaste a contar. ¿Contar? Estabas jugando, ¿verdad? ¿Yo? Sí. Ok. Steven. 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 ¡Mamá, ayuda! Steven. ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Ayuda, no puedo salir! Un momento, estoy aquí. Déjame ver. Espera. Steven, ¿tienes la llave? No. La cerradura está atascada. Está oscuro, mamá. Aguarda, estoy aquí, estoy justo afuera. Resiste. Steven. ¿Con quién estás hablando? ¿Dónde estabas? Me dormí en la sala de juegos. No pasa nada. Está bien. ¿Qué está pasando? Me pareció oír algo. No te muevas. Thank you.
Se durmió. Por fin. ¿Qué pasó ahí? No había electricidad y quedé atrapada. Había algo ahí dentro. ¿Cómo qué? Pude escuchar algo. Estaba ahí conmigo. Una presencia. Ve a ver, perdí el teléfono. Cayó por las escaleras. Y ya no está ahí, desapareció. Estoy seguro de que tu teléfono está ahí. Averigüé sobre la familia que vivía aquí. Los Featherston. Desaparecieron. Todos excepto su hija. Fue de la nada. Igual que Ellie. ¿Qué intentas decirme? No lo sé, pero nuestra hija está desaparecida y algo muy malo está pasando en el lugar donde se desvaneció. Bien. Iré a buscar tu teléfono. ¿De acuerdo? Escuela Nacional de Matemáticas. Pase. Disculpe, busco al doctor Fournet. ¿Quién es? Kira Woods, yo pedí tener una reunión con... ¿En qué puedo ayudarte? ¿De dónde lo sacaste? Compré la casa de la familia Featherston. Eso estaba grabado en el suelo del sótano. Delta, punto vector, suma, epsilon. 1 parcial es igual a 1 n dy por dx. Puedes llamarme Remy. No me acostumbré a esto de que me llamen doctor. Sufrí un accidente de auto y me golpeé la cabeza. Cambiaron partes de mi cerebro que normalmente no usamos y, bueno, ahora soy un genio. ¿Y cómo pasó eso? Antes del accidente apenas sumaba números dobles. Pero después empecé a entender el lenguaje de las matemáticas. Empecé a ver patrones en todo. Y de alguna manera el universo tuvo sentido. Ese es mi truco de magia. Puedo visualizar estructuras matemáticas. Eso es pi, eso es la radiación Hawking, y eso es una estrella cuántica. ¿Quién era Featherston? Bueno, esta era su antigua oficina. Era colega de Erwin Schrödinger, ganador del premio Nobel. El gato en la caja. Sí, el gato. Eso nunca lo entendí. Simplemente era su manera de ilustrar el error de tener partículas cuánticas que existen en dos estados. El gato en la caja... ¿Está muerto o vivo? No podemos saberlo hasta abrir la caja para observarlo, y hasta que no lo hagamos, el gato está tanto vivo como muerto. Disculpa, ¿dije algo malo? No, no. Mi hija está desaparecida y... Lamento oír eso. Por favor, continúa. Bien. Schrödinger llegó a Irlanda en los 40s. Huyendo de los nazis para trabajar en su teoría del campo unificado. Featherston trabajó hombro a hombro con él, hasta que su hijo enfermó y desapareció de los círculos académicos. ¿Desapareció por completo? ¿Alguien sabe qué pasó con él? No, es un misterio. Tiene una hija, Rose, quien seguro te vendió la casa.
No se recuperó nunca. Tampoco habló de lo que pasó. Todavía no puedo visualizarlo, pero a primera vista tu problema, tu ecuación, claramente es una representación para una dimensión o dimensiones. Parece que hay una variable intercambiable para cada dimensión. Es increíblemente complejo como nada que haya visto antes. ¿Puedes dejármelo? Te llamaré pronto. Suena perfecto. Gracias. Hola, Kira Woods. Kira, soy Remy Furnett. ¿Está todo bien? Sí, ¿por qué? Te llamé un par de veces, pero... Es que perdí mi teléfono y recién pude recuperarlo. Qué extraño. ¿Alguien contestó? ¿Y qué oíste? Estaba contando. 11, 12, 13. No sabía si estabas bien o si ocurría algo. Kira. No, estoy bien. Escucha. Quería contarte que hablé con un colega en Francia sobre tu ecuación. Y él cree que está relacionada con una rama de las matemáticas creada por los alquimistas en el siglo XII. Lo comparó más con una secuencia incompleta o un encantamiento sin terminar. Es una secuencia muy peculiar y sí está vinculada a las dimensiones, pero como dije, está incompleta. Ojalá pudiera ayudar más. Agradezco que lo averiguaras por mí. Hay otro dato más. Mi colega encontró una ecuación similar grabada en una casa en Bélgica. Una casa con mala fama. Una familia desapareció ahí. Se desvaneció. Kira. Kira. Steve, voy a hablar con tu mamá. Ok. Oye, ¿estás bien? Sí. Bien. Te envié esto por correo. Son los grabados sobre las puertas. Son hebreos. Significan Leviatán. Aún no sé qué puedan representar estos triángulos, pero las letras, esto es lo que significan. Encontré esto. El abismo. Featherstone, el dueño de la casa, la llamó caos. Viene del griego, el vacío antes del tiempo, el abismo. Inventas vínculos y conexiones entre cosas que no tienen ninguna relación. Podría decirte que tu nombre, Kira, en griego, significa señor oscuro y que estás conectada a todo esto. No seas ridículo. También significa cabello oscuro. ¿Entiendes? El dueño de esta casa era un académico obsesionado. Todo esto es decorativo. No significa nada. Todo tiene un significado y lo sabes mejor que nadie. Cada imagen, cada palabra tiene finalidad. Son piezas de un rompecabezas, ¿no lo notas? Entonces, ¿qué sugieres? ¿Qué significan estos símbolos? Aún no lo sé. Te mostraré algo. Mira, cada escalón está numerado del 1 al 10. ¿Qué dices de esto? Mira. Ver a un profesor de física. Cree que es una fórmula, una dimensión diferente. Otro lugar, Brian. Kira.
Lo que dice suena a una locura. Encontraron la misma ecuación en otra casa en Bélgica, donde toda la familia desapareció. Es nuestra manera de recuperarla, lo sé. Vamos, Brian, necesito tu ayuda. No. Gracias por recibirme. Hola. Rose accedió. Está adentro. Siente paz en este lugar. Ella ya no habla mucho. Entiendo. Gracias. Hola, Rose. Un gusto conocerla. Me llamo Kira. Mi familia se mudó a su casa. Mi hija está desaparecida. Vine aquí a preguntarle por su padre. Y por el sótano. Sé que usted perdió a su familia. Entiendo cómo se siente. Perdí a mi hija. Así que si hay algo que sepa, ¿podría, por favor, decírmelo? ¿Leviatán? Sí. Uno de los siete príncipes del infierno. ¿Qué quiere decir? Ese no es su nombre. ¿El nombre de quién? Rose, dígame.
Mi padre fue quien lo trajo a nuestro mundo. Su padre era un científico y él... Sí, lo era. Hasta que mi hermano Jack se enfermó y la ciencia no pudo ayudarlo. Está bien. Tómese su tiempo. Se supone que las matemáticas le dan un sentido al universo para poner orden dentro del caos. Pero lo único que consiguió fue traer oscuridad a este mundo. Una oscuridad que ha existido desde antes de que el universo comenzara. Es algo antiguo. Algo que ha sido conocido bajo muchos nombres. ¿Dónde está mi hija? ¿Ella sigue en el sótano? No es solo el sótano. Es... Mira esto. Estas son las formas sobre las puertas. ¿Lo ves? 5 triángulos agudos. Y un pentágono. Bien, aquí hay algo más. Pentagrama Leviatán. La serpiente del mar es una distracción. Sello de Baphomet. Son los glifos hebreos sobre los 5 puntos. Mira. Baphomet. Es una especie de demonio que... los ocultistas y los caballeros templarios adoraban. Era un guardián, un soldado del infierno. Un mal ancestral. Mira, los dedos, como en la pintura. Y ahí. Solve et coagula. Esta casa fue construida en su honor. Thank you.
El gato de Schrödinger. Es Ellie. No está viva ni muerta hasta encontrarla. Delta. Punto vector. ¿Qué es eso? Suma. Epsilon. 1 parcial es igual a 1n. Uno. Dos. Dos. Tres. Es la ecuación matemática cuatro, que está en el suelo. Featherstone lo planeó cinco, así. La está leyendo en voz alta. ¿Sabes eso qué significa? Creo que es para abrir siete, la caja. Ocho. Esto está ardiendo. Vamos, Steven. ¿Estás bien? ¿Qué me pasó? Nada, estás a salvo. Tengo sed. Traeré un poco de agua. Dime, Steven, ¿viste a Ellie? No lo sé. No recuerdo. Descuida, disculpa. Tienes fiebre. Déjame quitarte esto. Tengo. Nada.
Ya me acuerdo. ¿De qué? Monté la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¡50! ¡49! ¡48! ¡Brian! ¡47! ¡46! ¡Brian! ¡45! ¡Brian! 43, 42, 41, 40. ¡Brian! Thank you.
¡No te dejaré entrar! ¡No te llevaré!
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.